Bienvenidos a la edición 75 del Festival de Cannes. Mientras Tom Cruise subía la alfombra roja de manera poco discreta por la culpa de vuelos de demostración para el estreno de Top Gun Maverick, se exhibía en competencia la nueva película del cineasta disidente ruso Kirill Serebrennikov, la mujer de Tchaikovsky. Чего-то русского и, так сказать, и при этом европейского мне был и есть всегда очень интересен. Я все-таки надеюсь продолжить исследования и работу над этим над жизнью этого человека, потому что как. Pero también ya abrieron las secciones paralelas, como una cierta mirada con su presidenta Valeria Golino y su carismático jurado venezolano Edgar Ramírez. Abrió con Tirailleurs, protagonizada y producida por la estrella de Lupin, Omar Sy, hablando toda la película en dialecto senegalés. Y Julianne Moore abrió con ternura y gracia la Semana de la Crítica con When You Finish Saving the World, ópera prima como director de Jesse Eisenberg. I was going to say, this is like actually the first screening of people in an audience watching this movie because... Thank you so much. I hope it's in color. We played in Sundance, then Sundance was canceled, so it was online. And then we had a screening in New York that was supposed to be like atoning, and it was for like some friends and family. And like five people got COVID in the lobby, so there was three people in the audience, and then two of them went to dinner during the movie. So my wife stayed, and she said she enjoyed it. Mañana visitaremos la quincena de los realizadores. Yeah.